Muy buenas, ¿qué tal? Soy Ivonne Alonso de estudiodurango.com y como cada viernes vengo a traerte un breve consejo sobre producción, grabación y mezcla. Hoy quiero hablarte de la voz, cómo conseguir esa toma perfecta si es que existe, o por lo menos intentar acercarnos un poquito cada vez. Te recomiendo que a la hora de grabar la voz, que suele ser la última parte, y si no lo estás haciendo así, te recomiendo que sea la última. Lo recomendable es que la mezcla esté sonando lo mejor posible. Te sugiero que antes de que llegue él o la cantante ya tengas toda la mezcla bien editada, sonando más o menos, no de manera definitiva, pero sí que él o la cantante pueda sentir que va a cantar sobre un tema ya profesional, sobre algo que perfectamente podría estar sonando en la radio, por así decirlo. Necesitas que se concentren, que se crean que están dentro de una canción para que puedan dar lo mejor de sí mismos. Si por el contrario la mezcla está sonando mal, hay algunos fallos en la edición, cosas a destempo, algunos efectos o sonidos que no transmiten absolutamente nada, va a ser muy complicado que el cantante dé lo mejor de sí en la toma. Entonces ese es el consejo de hoy. Intenta que cuando llegue él o la cantante todo esté sonando de la mejor manera posible. De esta forma conseguirás que la toma se acerque ya a la toma perfecta, a la toma ideal y definitiva. Y este ha sido el consejo de la semana. Recuerda que puedes aprender mucho más en estudiodurango.com. Con esto me despido y nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias por tu tiempo y un saludo.